El canto debe ser algo natural que te lleve a relajarte y a disfrutar. No debe ser algo que te cause tensión. Si algún día tienes un maestro que te está enseñando y se está causando tensión, corre. ¡Corre! Sí, o sea, hay gente que piensa que enseñarte un arte es esto, ¿no? Pues el arte es relajación, es disfrute, es autoobservación, es tranquilidad. Entonces, el canto debe ser un ejercicio que lo estés disfrutando, no que te cause tensión. Cuando hay tensión es que algo estás haciendo mal, es que hay que corregir, ¿sí? Y la vocalización me lleva a observar todos esos vicios que yo traigo, todas esas formas de cantar, de hablar. Entonces, la vocalización también es para eso. Ahora, también la vocalización entrena mi oído. El oído es vital. Si tú quieres cantar bien, tienes que escuchar. Sí, muchas o algunas de las personas que son sordomudos no pueden hablar no porque no sepan, no porque no tengan la habilidad o la capacidad, sino porque no escuchan. Entonces, cuando nosotros escuchamos, reproducimos lo que escuchamos. Y eso pasa con la vocalización. Entonces, escucha las notas y entonces empiezas a reprogramar tu mente, empiezas a escuchar notas, empiezas a escuchar nuevas notas y entonces puedes reproducir lo que escuchas. Pero si toda la vida has escuchado a tu mamá desafinada desde que cantaba, y no me estoy juzgando, estoy hablando que todo nos pasa. O escuchaste a no sé quién cantar, entonces, ¿qué notas crees que traes en tu mente? ¿Qué reprogramación musical crees? Desafinada. Y si toda la vida has escuchado a la Chimoltrufia en el Chavo del Ocho cantar y pensar que eso es cantar, sí, pero no se escucha, como no se escucha no puede corregir. Entonces, en la medida que tú te escuchas a ti, mano, mejor desafiné. El primer paso para aprender a cantar, para poder afinar, es escuchar. Si te escuchas puedes corregir, si no te escuchas no puedes corregir. Entonces, el entrenamiento de vocalización te sirve para eso. Te da recursos musicales para que tú puedas reproducir recursos musicales. ¿Sí? Entonces, la escucha es importante.